Tardes. Ayer nos habíamos quedado, ¿verdad? Desarrollando esta la serie de Fourier que calculamos ayer de esta función, que era prácticamente la identidad en el intervalo de menos pi a pi. Está. Y a partir de ahí se repetía periódicamente, tanto a más infinito como a menos infinito. ¿Okay? Y de ahí, pues evaluamos ante primero en pi medios, obtuvimos esta interesante serie. Y luego empezamos a sustituir en pi cuartos para deducir una serie parecida y nos quedamos en este punto. Ya hemos simplificado lo más posible. Más posible esta primera parte, este primer sumando. Entonces, nos quedó menos pi cuartos al final. Y de aquí, habíamos quedado pendiente de ver cómo simplificar. Y una de las opciones era desarrollar. Y aquí, lo mismo que hicimos anteriormente para ver cuando j sea par, cuando j sea impar. Pero de hecho, resulta que es mucho más fácil hacerlo así. En lugar de tener las sumas separadas, las vamos a juntar. Tendríamos esta sumatoria desde j igual 0 hasta infinito de seno de j pi sobre 2 más coseno de j pi sobre 2. Todo esto entre 2j más 1. Porque afortunadamente aquí, bueno, de hecho en sí nunca tuvimos que haberlo separado, prácticamente esa es la moraleja, sino haber solo sacado el raíz de 2 y simplificarlo con este. Porque si aquí analizamos brevemente, nosotros podemos darnos cuenta que coseno de j pi entre 2 más seno de j pi sobre 2 como función seccionada sería el siguiente resultado. Entonces daría 1, 1, menos 1 y menos 1, dependiendo de cuatro casos. El primer caso es que J, o mejor dicho, que J módulo 4 sea igual a 0. Es decir, que J sea todos los múltiplos de 4. En ese caso va a quedar igual a 1. En J, cuando J módulo 4 sea igual a 1, es decir, el residuo que de 1 al dividirlo entre 4 va a quedar 1. Y en los otros casos serían estos. Entonces, en cada uno de esos casos vamos a tener esta distribución, lo cual se podía ver porque si vamos pasando por estos puntos cada vez en los múltiplos de pi, ¿verdad? Entonces, como radianes en los ángulos, entonces este sería 0, 1, 2, para el valor de j, ¿verdad? Sería pi medios, pi, 3 pi medios, 4 pi medios y así, y en los negativos. Entonces sucede que el seno, la suma de seno más coseno aquí es 1, aquí es 1, aquí es menos 1 y aquí es menos 1, y de ahí se repite. Entonces, era más fácil verlo de esta forma. Correcto, son cuatro. Eso usamos módulo 4 aquí porque al final de cuentas, al analizarlo de esta forma, nos quedan cuatro puntos en los que vamos haciendo las. En el que tenemos todo el periodo completo. Entonces, ya el periodo entre seno y coseno, ¿verdad? Entonces, sí. Si aquí hubiésemos tenido, por ejemplo, 8, hubiésemos considerado puntos aquí en medio. Entonces también a lo mejor hubiésemos analizado un módulo 8. Entonces, pero sí. Okay, entonces, dicho eso, entonces podemos hacer, o podemos mejor dicho, expandir la serie de la siguiente forma.
Entonces, prácticamente el patrón es positivo, positivo, negativo, negativo, porque solamente es uno, ¿verdad? Y el resto sería la fracción. Entonces empezaríamos con J igual a 0, o sea, 1. Luego, positivo también, un tercio. Luego iría negativo. Luego negativo. Y así. Positivo, positivo y negativo, negativo. Y así vamos alternando hasta que termine la serie. Ahora, para llegar a un resultado cerrado, recordemos que empezamos sustituyendo todo esto en pi cuartos. Entonces vamos a despejar para la serie, por decirlo así. Entonces voy a pasar este para acá. Va a quedar pi medios. Y de una vez voy a mandar a dividir el raíz de 2 que queda. Entonces tenemos que pi dividido entre 2 raíz de 2 resulta ser igual a esta serie. Perdón, aquí es 7. Y así. Y este era el resultado que quería llegar ayer. Entonces, así, si de repente le pido en un examen, en la pruebita que vamos a tener, desarrolle la serie de Fourier de la siguiente función y luego úsela para determinar o para demostrar la siguiente igualdad, una serie como esta, entonces ya tiene una idea de qué va a hacer. Solo el trabajo va a consistir en ese segundo ejercicio, en hacer la simplificación correspondiente. Entonces, vamos a ver. Con esto aquí, vamos a pasar a el último tema, que lo vamos a desarrollar entre hoy y el lunes, porque ya lo revisé bien y para que quede explicado de forma adecuada, no nos va a bastar un solo día. Entonces, bueno, de hecho, podríamos verlo mañana, si hacemos el esfuerzo, y así tenemos más tiempo de estudiar, porque si aprovechamos el fin de semana, sí, creo que mejor lo hacemos así, para aprovechar el fin de semana. Entonces, lo vamos a empezar hoy, vamos a llevarlo lo más que podamos, y lo que haga falta lo terminaríamos mañana. Y el tema es separación de variables. La serie de Fourier no la vamos a ver en aplicación a las En aplicaciones. ecuaciones diferenciales. Sí, de hecho, bueno, la aplicación que vamos a ver de series de Fourier es justo en esta parte de separación de variables. Ok. Ok, Luis va a examinar mañana. Entonces, ahí, disculpe, igual voy a subirles el video lo más temprano posible para, de hecho, seguramente después justo de la clase, para que ahí lo revise. Yo igual voy a estar atendiendo las dudas que tengan y si de repente algún día de la otra semana hay la cantidad de dudas suficientes como para reunirnos unos 20, 30 minutos, pues lo vamos haciendo. Ok, entonces vamos a ver, ¿cuál es nuestro punto aquí con separación de variables? Bueno, de hecho este método de separación de variables recibe otros nombres comunes, como por ejemplo el método de Fourier, porque precisamente en cierta parte llegamos a utilizar las series de Fourier. Entonces, en algunos lados se le llama método de Fourier, en otros se le conoce como el método de expansión en autofunciones o eigenfunciones. Entonces, método de expansión en eigenfunciones. Ok, sí, cierto, funciones propias también es un nombre bastante común también, o expansión en funciones propias, que viene de valores propios, que también vamos a tener aquí. Entonces, eigenfunciones funciones o funciones propias. Entonces, vamos a ver. ¿Para dónde aplicamos este método? Este método nosotros lo aplicamos en una ecuación diferencial de segundo orden,
se podría de repente aplicar en órdenes mayores sin ningún problema, solo que entre más alto es el orden de una ecuación diferencial, parcial sobre todo, más engorroso es el desarrollo. Entonces, vamos a ver. Considere la ecuación diferencial parcial lineal de segundo orden que está dada por, y adrede le voy a colocar estos asteriscos aquí, tanto a las funciones coeficiente como a las variables, voy a colocar un asterisco adrede, perdón, aquí es XX. Más C, asterisco, U, Y, asterisco, asterisco. Esta de aquí. Por un Y, asterisco, más F, asterisco. Por U. Igual a cero. Vamos a trabajar el caso homogéneo. También se pueden trabajar el caso no homogéneo, pero la mayoría de veces el caso no homogéneo se deduce o se puede obtener expandiendo un poco el proceso hecho en la parte homogénea, y sobre todo se hace primero en la parte homogénea para efectos de mejorar el entendimiento, porque puede ser más tedioso de entender si tenemos que ir arrastrando términos aquí que solo se van incomodando. Ok, entonces, donde obviamente los coeficientes son funciones de nuestras variables que tienen asterisco, entonces nosotros podemos llevar a forma canónica de tal forma que nos va a quedar la ecuación de la siguiente forma. CF por U igual a cero. Ven que el término que desapareció es solamente el término de UX asterisco y asterisco, y la forma canónica, bueno, se puede llevar o se puede considerar forma canónica, o se puede llevar un este tipo de forma canónica en todos los tres casos que vimos de la siguiente forma, donde y vamos a tener lo siguiente. Sé que A es exactamente igual a menos C en el caso hiperbólico. La forma canónica que quedaría en ese caso es la que, perdón, es la que una vez le llamé que era la segunda forma hiperbólica, perdón, la segunda forma canónica de una ecuación hiperbólica. Okay, que era una vez teníamos el chi y eta, definíamos alfa como la suma de chi y eta y beta como la resta. Entonces, llegamos en ese caso a la forma canónica, a la segunda forma canónica para el caso hiperbólico. Entonces, vamos a tener que A es igual a cero o C va a ser igual a cero en el caso en el caso parabólico. Y vamos a tener que A va a ser igual a C en el caso elíptico. Okay. El caso es que siempre podemos reducir la ecuación de segundo orden a esta forma en cualquiera de los tres casos. Entonces, nuestra estrategia aquí, como le hemos visto antes, la estrategia consiste en buscar una solución U de X, Y
que sea igual a una función x de la variable x por una función y de la variable y, de tal manera que esta función sea no trivial, es decir, que sea distinto de cero, o sea, que no sea exactamente igual al cero como función. Entonces, eso es lo que estamos buscando. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Si sustituimos esta u en la ecuación diferencial de forma canónica, lo que nos va a quedar es lo siguiente. Si sustituimos esto en 1, entonces nos va a quedar A, que va a depender de X y Y. Aquí voy a hacer explícita la dependencia por una razón que ya vamos a comentar. Entonces, por X, mi prima, aquí a X no le voy a colocar la dependencia, porque ya sabemos que X depende de X y que Y mayúscula depende de Y, por Y. Entonces, si yo derivo U con respecto a X dos veces, esta parte queda igual, porque la considera constante, y a X lo quedamos derivado dos veces, y pues como está claro de quién depende la variable X, entonces solo lo voy a hacer con notación de primas. ¿Okay? Entonces me va a quedar C, que depende de X y de Y, por X, por Y' prima, más D, que va a depender de X y de Y, por X' prima Y, más C, que dependa de X y de Y, por X, Y prima, más F, que depende de X, Y, por X y por Y. Todo esto igual a C, entonces. Bien, ahora, ¿qué ganancia hacemos con esto? Bueno, aquí, y esta es parte de definitiva, o no definitiva, sino muy crucial al momento de decidir si utilizar esta este método o no, es que ahora precisamos de una función que vamos a llamar p de xy que me haga, o que mejor dicho, prácticamente que me separe las funciones coeficientes. Es decir, que esta, de tal manera que a me lo deje dependiendo de x, que c me lo deje dependiendo de y, que d me lo deje dependiendo de x, que e me lo deje dependiendo de y. Y déjenme ver, en el caso de F, en el caso de F creo que no hace falta. Entonces, pero sí, en el caso de F necesito que me lo separe como suma. Entonces, aquí necesitamos una función p de xy, obviamente continua y todas las propiedades que nosotros necesitamos, tal que reduzca, o mejor dicho, sí, tal que nos permita reescribir la ecuación anterior. Lo anterior como lo siguiente: a 1 que dependa de x por x y prima y, más a 2 que dependa de x por a prima por y. Estoy tomando este término ahí. Ok. Más B1, que dependa solo de Y, por X, Y' prima, más B2, que dependa solo de Y, X, Y' prima,
y que puede escribir f de x como a sub 3 de x más b sub 3 de x multiplicado por xy. Entonces precisamos de una función que nos permita hacer esto. Entonces, si no la tenemos, podemos definitivamente ir buscando otro método, tal vez, o de repente algún cambio de variable nos podría servir, pero ahí sería tantear un poquito y pues sería de ir experimentando en todo caso. Entonces, en lo que nosotros vamos a trabajar, sí vamos a contar con esta función p de xy, y en caso de que necesitáramos un cambio en específico, pues se los daría como sugerencia. Okay. Entonces, nuestro objetivo aquí es que yo esta ecuación ahora la voy a escribir de la siguiente manera. Voy a dividir entre x por y, sin derivadas, solo x por y, y voy a juntar todo lo que tenga la x a un lado y todo lo que tenga la y al otro. Entonces, por ejemplo, este término a1 que depende de x, si lo divido entre x por y, me va a quedar así. Este otro término, a2 de x, si lo divido entre x por y, me va a quedar así. Y el tercero que voy a tomar y voy a dejar al lado izquierdo es el que corresponde a a3. Porque si divido esto entre x y y, me va a quedar a3 de x. Y esto lo voy a igualar a b2, b1, perdón, de y. Y si esto lo divido entre x y, me queda y' prima sobre y más b2. Okay, cierto. Aquí este b3 dependía de y. Cierto, gracias. Y el b2 depende de y quedaría y' sobre y más b3. Sí. Y todo esto obviamente faltaría un menos aquí, ¿verdad? Porque si no, no hay más problema. Bien. Entonces, ¿cuál es el detalle? Todo lo de la izquierda depende única y exclusivamente de x y todo lo de la derecha depende única y exclusivamente de y. Eso es suficiente para argumentar de que ambos lados de la ecuación tienen que ser iguales a una constante, que no dependan ni de x ni de y. Una constante que vamos a llamar lambda. Otra forma o una forma un poquito más formal de verificar esto sería, si yo tomo la ecuación que estaba originalmente y la derivo con respecto a x, me queda la derivada de lo de la izquierda igualado a cero, eso significa que es constante, y por el contrario, si tomo todo lo de la derecha y lo derivo respecto a y, entonces todo lo de la izquierda se va a hacer cero, y me quedaría la de la derecha igual a una constante. Entonces los dos lados serían una constante como tal. Ahora vamos a ver. Entonces, prácticamente, esto nos reduce la EDP, la ecuación diferencial parcial, a dos ecuaciones diferenciales ordinarias, como les voy a mostrar ahora. Entonces sería a1 xb prima más a2 x prima y más a3 por x debería ser igual a lambda por x. Entonces de una vez lo voy a juntar acá. Entonces sería a3 menos lambda por x igual a 0. Y la otra sería con los b y los y. B1 y b prima más b2 y prima más, y aquí tendría entonces b3
Y vamos a ver si este menos lo pongo con el lambda y lo traigo para acá, sería más lambda por j igual a 0. Ok, vamos a ver, para ver lo de que esto va a ser igual a una constante. Obviamos por un momento esto que dije. Entonces, a esta ecuación, tome la parcial o la derivada con respecto a. Ok, tomamos la derivada con respecto a x. Entonces, si tomamos la derivada con respecto a x, voy a tener la derivada de todo esto, ¿sí? Igualado a cero, ya que como esto no depende de x, va a quedar cero. Al integrar, pues me queda que lo que estaba en negro es igual a una constante. Pero lo que estaba en negro originalmente era igual a esto de la derecha. Entonces, significa que eso también es una constante. Solo que el negativo de esa constante. Bueno, no el negativo, sino si incluye el menos serían exactamente iguales las dos. Entonces, esa es una forma de verlo. Otra forma es, si consideramos esto como una expresión en dos variables, si yo dejo la x fija y yo cambio los valores de y, entonces los valores de eso va a hacer que el lado derecho se modifique, pero el lado izquierdo se mantenga igual. Entonces, prácticamente lo que vamos a hacer ahí es que estas expresiones de A1, A2 y X mayúscula no dependan en sí de X, o peor aún, que no sean en sí funciones, porque van a tener diferentes valores para la misma X. Ya que al final de cuentas uno puede ver el lado izquierdo. O sea, prácticamente lo que tenemos aquí es esto, una g de x igual a una f de y. Entonces, si yo aquí mantengo la x fija y modifico la y, entonces yo aquí estoy afirmando que esto se va a cumplir para todo x y y originalmente, tanto aquí como en la ecuación. Estoy afirmando que se cumple para todos los x y y en un dominio establecido. Entonces, no es en sí que tengo que encontrar x y y, no es una ecuación, es una identidad. Entonces, se tiene que cumplir siempre. Y si yo dejo x fijo y varío y, entonces voy a tener ahí que voy a tener diferentes valores para g de x, aún con la misma x. Eso hace que g no sea una función, entonces la discusión a partir de ahí no tiene sentido. Entonces la única forma es que esta f de y sea igual a una constante. Y por lo tanto, g de x va a ser igual a la misma constante. Son dos justificaciones posibles. Entonces tenemos estas dos ecuaciones diferenciales ordinarias. También es un sistema. El cual, resolviéndolo, nosotros vamos a llegar a la vamos a llegar a la solución. Entonces, si encontramos una solución para x y una solución para y, vamos a encontrar una solución para el problema original multiplicando las dos soluciones. Entonces, vamos a ver. Ahora, hay un pequeño detalle aquí, y es que pongamos en contexto una situación. Si yo tengo mi problema original, mi ecuación diferencial inicial, entonces, además de llevarlo a forma canónica, que ya era una complicación considerable, ahora tengo que construir una separación de este tipo y no conforme con eso, aún así no llego a una solución, sino que tengo que resolver estas otras dos. Entonces, no habrá una forma de simplificarlo o algo que por lo menos me haga ahorrarme unos pasos. Y la cuestión es que, a menos que los coeficientes de la ecuación original, estos con un asterisco, menos que esos sean constantes, no hay una forma en sí que nos podamos ahorrar algo. Lo que sí es posible es que podemos hacer toda la deducción para las dos ecuaciones, si directamente, siempre que los coeficientes sean constantes. Entonces, en ese caso sí podríamos hacerlo. Ok, entonces, solo para verlo.
Sí. Si la EDP original es de coeficientes constantes, podemos sustituir U de X, Y igual a X de X por Y de Y de una sola vez. Y nos quedaría A. Voy a quitar los asteriscos ahora porque ahora va a ser como estarla escribiendo cada vez, pero tengamos en cuenta que es la ecuación original. Entonces sería A, X, B', Y más B, X', Y, bueno, X', Y' sería, más C, X, Y', más D, X', Y, más C, X', más F por XY, igual a 0. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo que antes, vamos a dividir entre X y Y, pero resulta que en este caso, la función que estábamos buscando, que dijimos aquí, la función P de XY, es simplemente A. Esta A va a ser nuestro P de XY, va a ser constante en este caso, lo cual es normal, siendo los coeficientes constantes, ya que la P de X, la restricción que le pedíamos era una cierta propiedad sobre los coeficientes de la ecuación. Entonces, ahora dividimos entre A, X, Y. Entre A, X, Y, perdón, A minúscula. Y nos va a quedar x b prima sobre x más b sobre a, x prima sobre x por y prima sobre y más c sobre a, y b prima sobre y más d sobre a, X prima sobre X más E sobre A, Y prima sobre Y más F sobre A igual a 0. Entonces vamos a derivar aquí con respecto a X. Entonces aquí derivamos respecto a X. Y nos va a quedar x b prima sobre x, su derivada, más b sobre a, que es constante, x prima sobre x derivada, prima, y prima sobre y, este no se afecta por la derivación es parcial, y no depende de x, c sobre a, bueno, este sería cero, ¿verdad? Sería 0, luego tendríamos más d sobre a, x prima sobre x derivada, y los otros dos también serían 0 por no tener dependencia explícita de x. Entonces nos quedaría esto. Ahora bien, resulta que nosotros podemos aquí despejar para y prima en uno de los lados, y entonces nos va a quedar que x b prima sobre x. Derivada más d sobre a x prima sobre x prima. Esto va a ser igual a menos b sobre a x prima sobre x prima por
Y prima sobre Y. Okay, aquí, por cierto, estoy utilizando A con la suposición de que es distinta de cero. En el caso de que fuese cero, haríamos todo esto, pero con C. Entonces, haríamos, dividiríamos aquí entre C, X por Y. Y en el caso de que ambos lo fuesen, entonces, pues, habría que dividir entre B. Entonces, vamos a ver. Entonces, ahora, si despejamos, ¿verdad? Para y' sobre y, nos va a quedar lo siguiente. Va a quedar x' sobre x derivada y abajo nos va a quedar p sobre a. X prima sobre X prima más sería D sobre A entre B sobre A, o sea, me va a quedar D sobre B igual a menos Y prima sobre Y. ¿Y qué gané en realidad con esto? Bueno, que al igual que lo de antes, el lado izquierdo solamente depende de X y el lado derecho solamente depende de Y. Así que aquí podemos formar nuestro sistema de ecuaciones ordinarias. Entonces, esto van a ser iguales a una constante lambda. Entonces, nosotros vamos a tener que las de aquí generamos 2,0. Y la sencilla, que es la parte de Y, sería Y prima, a ver, paso el menos para lambda, y me queda más lambda por Y, igual a cero, pero sí, esto. Y la otra sería X B prima sobre X prima. Esto va a dar igual a más B sobre D X prima sobre X prima. Y vamos a ver, es que en sí nos va a quedar, a ver, cuando yo despeje esto, me va a quedar por ahí el d sobre b menos lambda. Y a todo esto lo voy a pasar, le voy a mandar a multiplicar lo de abajo. Entonces, de una sola vez voy a escribirlo así mejor. B sobre d menos lambda multiplicado por todo lo de aquí abajo, B sobre A. Y esto por X prima sobre X igual a cero. Entonces, aquí aparentemente mejoramos un poquito con respecto a lo anterior, porque tengo aquí una ecuación diferencial de primer orden, pero aquí tengo una de tercero y una no, de hecho no tan sencilla. A ver. Ah, sí. D sobre B. Disculpen aquí la dislexia. Ok. Entonces, vamos a ver una pequeña cosita. Porque en realidad, déjenme revisar una cosita. Realmente, como todo esto, aquí dije,
de tercer orden, pero es que nos hacía falta esta prima de aquí. Pero en realidad aquí podemos integrar de una sola vez, porque esto es constante, esto es constante, esto es constante, todo es constante. Entonces, podemos integrar respecto a x, porque en realidad esto es solamente la derivada con respecto a x de todo esto. Y aquí tenemos la derivada con respecto a x de todo esto. Si lo quieren ver de otra forma, sería como un derivada con respecto a x de f de x más una constante k por la derivada con respecto a x de g de x igual a cero. Entonces de aquí podemos dejar expresado todo como una sola derivada, como f más k g de x. ¿Verdad? Entonces, eso para visualizarlo. Entonces, esa segunda ecuación la podríamos resumir como x' sobre x más b sobre d menos lambda por b sobre a por x' sobre x igual a una constante que le vamos a poner, vamos a ponerle y a propósito, menos beta. A ver. Otra vez. Yo tuve que usar otras letras. Que es d sobre d. Ok, entonces esto nos va a quedar igual a una constante que le voy a poner menos beta. Eso porque ya viendo cómo va a quedar esa. O sea, cuando intente encontrar beta. Si no le pusiera el signo, encontraría algo negativo, entonces, para que quede positivo. Meramente estético, nada más, entonces. Ok, entonces, la cosa es. A ver, ¿dónde faltaría la prima? No, en este caso, creo que no faltaría. En este caso no faltaría la prima aquí porque integramos de una vez desde acá. O sea, integramos estas dos derivadas, la de x' sobre x y la de x' sobre x. La integramos siguiendo esto. Okay. Y esta constante beta sería una constante como tal, no dependería de y porque esta función de la izquierda solamente depende de x. Entonces, si lo integramos y pusiera aquí una constante que dependiera de y, entonces llegaría a la misma conclusión de antes, que solo dependería de una variable. Bien, ahora vamos a ver. Entonces, permítanme. Déjame revisar una cosa. Ahora puedo hacer una. Ok, entonces vamos a ver. De aquí podemos decir dos cositas. La primera, que podemos expresar a y' como menos lambda por y, y al mismo tiempo podemos decir que y' sería menos lambda por y', ¿verdad? Pero ese y' es a su vez lo mismo de arriba. Entonces podemos llegar a la conclusión que lambda cuadrado por y es igual a y'. Y si sustituyo estas dos cosas acá arriba, en esta ecuación de aquí, ¿dónde está? En esta, lo voy a llamar 2,
Si sustituyo estas dos relaciones acá arriba, voy a tener una expresión que ya no va a depender de Entonces, y la vamos a comparar con esta última que acabamos de escribir. Entonces, a esta le voy a poner 3. Entonces, o antes de eso, mejor, a esto le voy a poner 3. Y a esto le voy a poner 4. Entonces, sustituyendo las relaciones de 3 en la ecuación 2, tenemos que, entonces, aquí vamos a ver, voy a ahorrarme el escribir todo. Entonces tenemos que, y aquí, este y', voy a cambiarlo por menos lambda y. Este y', voy a cambiarlo por lambda cuadrado y. Y este y' lo cambio por menos lambda por y. Entonces todas las y se van a cancelar. Y nos va a quedar x biprima sobre x más, y vamos a ver, me va a quedar, aquí tengo x prima sobre x y aquí también, entonces voy a tener perdón, aquí y es f de x por y. Entonces, permítanme que aquí falta una cosa por ver. Ah, no, no, olviden. Este ya no tenía el x por y. Porque ya habíamos dividido entre eso. Entonces, veamos bien. Entonces, ¿qué nos quedaría aquí? Tendríamos nosotros. Ah, sí, gracias. F sobre A. Entonces tendríamos B sobre A. Ok. Más D sobre A. Estoy asegurándome de no confundir las letras otra vez. Por X prima sobre X. Más todo el resto que sería. Sería C sobre A lambda cuadrado. Ah, no, es cierto, este de aquí, este era de. No, está bien, está bien, está bien. Aquí falta un lambda, esto es lo que falta. Falta este lambda de aquí. Creo que es lo que me dicen por el chat. Sí. Falta este lambda acá. Menos lambda por esto. Ok, y aquí C sobre A, lambda cuadrado. Y más E sobre A. No sería menos, ¿verdad? Menos lambda. Más F sobre A. Igual a cero. Y nuestro objetivo ahora es comparar esto con lo de arriba. Entonces, realmente los primeros dos términos son idénticos, solo que aquí estamos hecho la multiplicación de B sobre A por cada uno de estos. Pero de ahí los primeros dos términos son idénticos a estos dos de aquí. Eso significa que si yo paso este al otro lado, tendría que el negativo de todo esto sería igual a menos beta. Entonces, vamos a ver que se me quedó pegado. Ahí está. Comparando esto con la ecuación 4, tenemos que beta tiene que ser
C sobre A lambda cuadrado menos E sobre A lambda más F sobre A. Ok, entonces ya sabemos quién sería beta en ese caso. Entonces, el problema es que aún después de toda esta sustitución, aún no sabemos quién es X. O sea, podemos encontrar quién sería Y, resolviendo esto, que no es complicado, que es una exponencial, pero para X habría que resolver esta ecuación de aquí. Entonces, eso es ahí donde genera el principal problema. Buscar en general la solución de esa ecuación de segundo orden. Entonces, en general no la vamos a resolver, vamos a atacar problemas en específico, pero en sí la estrategia se reduce a llevar la ecuación de segundo orden a dos ecuaciones de ordinarias en los esquemas que más o menos vimos ahorita. Ahora, resolviendo, bueno, eso aparte ya lo dijimos. Ahora, el problema es que para asegurar que podemos llegar a una solución única, necesitamos condiciones. Entonces, en la práctica, en la mayoría de aplicaciones, tenemos tres tipos de condiciones. Entonces, en la práctica tenemos tres tipos de condiciones. Entonces, la primera se conoce como condiciones de Dirichlet. Que es especificar U, o mejor dicho, especificar U sobre una frontera. Entonces, esa sería nuestra data de Dirichlet, de decir quién sería U sobre la frontera del problema, o la frontera del dominio de definición de nuestro problema. La otra es una condición de Neumann, o condición de von Neumann. Aunque creo que la pronunciación correcta debería ser Neumann, pero ahí no investigó lo suficiente. Okay. Y que sería. Entonces, sí, yo creo que la pronunciación sería Newman, podría ser. Es que lo he escuchado de varias formas, pero vamos a hacer ahí la investigación. Okay. Estas condiciones es especificar o decir quién sería la parcial de U con respecto a la dirección normal sobre la frontera, sobre una frontera. Y el último tipo de condición que existe es las condiciones mixtas. Es especificar quién sería la parcial de U en la dirección normal más un h por la función u sobre una frontera. Okay. Y bueno, aquí la condición de h es que tiene que ser una función continua sobre esa nueva frontera, ¿verdad? Y pues bueno, esos son los tres tipos de condiciones que normalmente. De momento, pues vamos a seguir utilizando las condiciones de Dirichlet. Sin embargo, también existen las otras dos y es posible que en ecuaciones diferenciales numéricas, en el otro periodo, veamos unas cositas sobre esto.
Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno le da un problema, una o varias de estas condiciones, entonces ya podemos trabajar de tal manera que podamos traducir esas condiciones a nuestros problemas, de este tipo, de las dos ecuaciones diferenciales ordinarias, y a partir de ahí tener condiciones para resolverlas. Entonces, como vamos a ver, en todo caso sería mañana, cuando terminemos de el método, que lo vamos a estar aplicando a la ecuación de la onda, y si nos queda chance, que me parece que sí, podríamos aplicarlo a la ecuación del calor también. Sí, el otro periodo, creo que no sé qué tan confirmado está, pero en todo caso sí daría numérica. Y también sería álgebra lineal el otro periodo. Entonces voy a tener un periodo de Quinn numérico. Entonces, bueno, vamos a dejar la clase de hoy por aquí, porque lo siguiente es empezar a atacar con esta idea del método, el problema de la ecuación de onda que estuvimos resolviendo en el segundo parcial, ahora con este nuevo método. Entonces, no, a menos que haya alguna pregunta que quede por aclarar. Bien, entonces, mañana vemos cómo aplicar este método a diferentes Hola, Lee. situaciones. A ver, dígame. Hola. Hola, ¿me escucha? Hola. Hola, Nestrosa, ¿me escucha? Sí, Lee. Dígame. Capítulo. Uy, la verdad, casi no le estoy escuchando, pero creo que escuchó ¿Qué que escuchó. capítulo en específico estamos viendo, Ah, Lee? ok. Estamos en el capítulo 7. Específicamente, hoy estudiamos toda la sección 7.2 y vamos a estudiar la sección 7.3 y tal vez atacamos la sección 7.5, que es donde está perdón, sí, el 7.5, que es donde está la ecuación del calor. Pero sí, es en el capítulo 7. Sección 7.2. Y para toda la prueba es la 7.2, la 7.3, tal vez la 7.5, dependiendo cuánto avancemos. Y del capítulo 6, que es lo de las series de Fourier. Entonces, en ese capítulo revisamos la sección 6.2, que fue la 6.2 y 6.3, que fueron los preliminares, y la 6.4. Y además hicimos unos ejemplos de la 6.6. Entonces, prácticamente del capítulo 6 Está sería bien, y muchas gracias. hasta la sección 6.6 sin la .5, y del capítulo 7 sería hasta la .5, pero sin la 7.4. Así, a manera de resumen. Muchas gracias, licenciado. No, listo, a la orden entonces. Ya saben, entonces, Bueno, buenas tardes. mañana, gracias, mañana nos reunimos, tengan feliz tarde. Tengo una feliz tarde, licenciado. Muchas gracias.